quizás antes de poder hablar sobre el estado de las pensiones, si nos puede dar un preámbulo de cuál es la situación económica de país y todo ese mundo en temas de finanzas públicas, que también representa el hecho de recoger insumos para poder engrosar todo ese universo o ese pastel de dinero que con el cual se sostienen, en este caso, las pensiones en nuestro país. Fíjate que si te has fijado en los últimos meses, un tema boom en uh-huh. redes sociales relacionado al sistema de pensiones es el tema de la deuda. Uh-huh. Y hoy se suma, Neto, el hecho de la filtración que se dio. Un dato más que se saca de ese filtreo del listado de trabajadores. Correcto, ¿no? quiero tocarlo. Cotizantes. Quiero tocar eso en términos de hacer un comparativo. Fíjate okay. que es bien curioso, más allá de que queramos tildar de eso de oficial o no oficial, lo cierto es que cuando revisas y haces la comparación de los datos, porque la última publicación de trabajadores activos, que eso impacta en el sistema de pensiones, publicado, valga la redundancia, por el Seguro Social, es creo que a marzo del año pasado, de ahí no se volvió a publicar uh-huh. nada. Los empleos estaban arriba del millón, los empleos activos, ¿sí? Entonces, vienes tú y hoy ves un listado de 974 mil, lo que indica que hay una pérdida. Ahora, dentro de ese dato se toman también en consideración los pensionados, porque son los que aportan al IS, pero también tenemos que recordar que de la última reforma del 2022 hacia acá, en el artículo 9 de la nueva ley, te dice que si tú estás pensionado pero continúas laborando, tenés que aportar el 16%, uh-huh. por lo tanto la persona es activa. Claro. Entonces, en base a estos elementos, hemos visto a la base de todo que hay una pérdida de empleos activos que afecta al sistema. Según este listado. Según este listado, sí. Que no es oficial, pero que tampoco ha sido desmentido. Sí. Eso es bien importante de Pero también hay algo importante, Neto. Casi un millón. Sí, no, más de un millón. Más de un millón. El año pasado. Y hoy hay 974 mil. Pero hay otro elemento importante. Fíjate cómo son las cosas. Y aquí se cumple aquel famoso dicho del salvadoreño atando cabo, ¿verdad? Ok, tenés ese listado que te dice que hay más de una veintena de miles de empleos que se han perdido. No se publica desde marzo en el Seguro Social y fíjate que el boletín previsional donde te aparecen los cotizantes activos también en las mismas fechas, desde las mismas fechas, no se publica en la superintendencia. Entonces aquí hay algo que nos está diciendo lo siguiente. Nosotros como Mesa por una Pensión Digna, al hacer el estudio actuarial de la última reforma, constatamos algo importante en la famosa cuenta de garantía solidaria, que es un fondo colectivo, ¿sí? del cual del 16% que te quitan a ti al mes, ¿verdad? 6% lo pones ahí, ¿sí? Entonces, en el año 1, ese monto de cotización a la cuenta de garantía solidaria se disparó por obvias razones. Aumentó la cotización un punto porcentual. Pero fíjate que en el año 2, de acuerdo a nuestro estudio actuarial, baja. ¿Y por qué baja? Porque nosotros ya hemos previsto la pérdida de empleo. Esa es una de las razones. Entonces, este elemento es importante. Esto se suma, para responder a tu pregunta concreta, Neto, al otro tema boom dentro del sistema de pensiones de cara a la población, como lo es el aumento de la deuda previsional, que está en términos de finanzas públicas no solamente amenazando la sostenibilidad de las finanzas que maneja papá Estado o papá gobierno, sino que especialmente amenazando la salud y la sostenibilidad de las finanzas. Ahí está, cabal, el cuadrito, muy bien. Fíjate que ese cuadrito que está viendo la población ahorita se divide en dos partes. Los certificados de obligación previsional, que de acuerdo al decreto 616 son las nuevas emisiones, de enero hacia acá, aunque estén registrados a partir de abril, nada más de 2023 hacia acá, y la deuda anterior, que esos que se llaman certificados de financiamiento de transición vinieron a sustituir los famosos CIP, certificados de inversión previsional.
Y son de financiamiento de transición, para que entiendan ese concepto de la población, es porque durante 4 años, neto, no te pagan ni capital ni intereses de esa cantidad, ¿no? El problema fundamental está en que se tomaron ciertas decisiones sin consultar previamente a quienes debían de haber consultado. Y no estoy refiriéndome únicamente a quienes técnicamente manejan esto, sino sí, que a los cotizantes del sistema. A eso voy. Pero eso ha sido historia, no es de extrañarse, ¿no? Claro. Seguimos cometiendo el agravio de a los dueños, que somos nosotros, tú y yo, Toyota, digamos todo el mundo, como decimos a buen salvadoreño. Correcto. ¿Verdad? Ser los dueños de nuestra propia pensión. Y entonces, ¿quién toma decisiones al final? No somos nosotros, no nos consultan, ¿no? Exacto. Y perdonen que me pongan en ese plano, pero la verdad que trato la manera de ser un poco coherente con lo que estamos hablando, claro, para entender mejor. Pero fíjate también, Neto, no lo consultaron, y ese fue el tema. Exacto. Eso es lo que yo siempre he señalado, que tenemos como esa célula cancerígena, ¿verdad?, que nos está haciendo metástasis. Porque si no superamos esa barrera de vernos como enemigos por el simple hecho de pensar diferente, este problema son números oficiales los que están ahí. Lo que pasa es que no te van a dar la interpretación de esos números, ¿verdad?, el análisis de esos números, porque sencillamente o no lo tienen o no lo quieren hacer. Entonces nos toca a otros hacerlo. Y el tiempo siempre nos ha dado la razón. Es más, esos 10.185 millones que acaba de ver la población implica un aumento del 420% de deuda respecto al último dato del año 2022. ¿Por qué? Solo de el registro que tiene el BCR en ese cuadro hacia acá, se han emitido más de 1.700 millones de esos famosos certificados de obligación previsional, cuando el costo real, en todo el tiempo que estamos mencionando, al mes de julio que están ahí registrados, estamos hablando de una cantidad más o menos de 850 millones. El costo real. Y se han emitido 1.700. Te voy a hacer una pregunta que creo que se la estaría haciendo. ¿Están garantizadas mis pensiones? En este contexto, tenés garantizada la pensión, pero no tenés garantizada una pensión que te permita vivir dignamente retirado. ¿Ya? Uh-huh. Esos 10.000 y pico millones que ahí acaba de ver la población, mi mensaje es para los que tienen 20, 30 y 40 años al 10 de septiembre de 2024. 10 de septiembre tenemos, ¿verdad? Que somos muchos. Somos muchos. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué significan esos 10 mil y pico millones, Neto? A ver, dime. Que aquel que tenga un salario X, Y, Z, ¿verdad?, y dentro de 20, 25 años se vaya a querer retirar, le toca máximo el 19% de ese salario. ¿El? 19% máximo. Esa es la realidad. Hazme un número X por $1,000. Por $1,000. Tenés $1,000. Cotizar 25 años, que es lo mínimo que te pide la ley. ¿Cuánto es el 19% de $1,000? 190. ¿Sí? Esa sería la cuota. Ese sería el cálculo de su pensión. De pensión, perdón. Sí, es su cálculo de pensión. Claro, nadie puede quedar abajo de la mínima. ¿Quién pone el resto para los 304? El solidario, el fondo. Ahí está la insostenibilidad. El fondo solidario. Ahí está la insostenibilidad de la que nosotros siempre hemos hablado. Entonces, este tema, Neto, lleva a ser responsables en el sentido de que, ok, tenemos que decir la verdad, criticar y todo, pero también traer de la mano propuestas. La fórmula de cálculo actual te dice, aquí hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, ¿sí? Y eso violenta la Constitución en su artículo 2. Uh-huh. Iguales ante la ley, ¿no es así? Entonces, tenés que modificarla y tenés que hacer ajustes, ojo con lo que voy a decir, yo no soy político, yo no vengo a decir lo que la gente quiere oír, sino que lo que debe también. Entonces, como nos han metido en este estrés financiero, esos ajustes netos se llaman paramétricas.
Y las paramétricas van por dos vías generalmente. Una, edad, aumento de edad, y la otra, aumento de cotización. Tenemos que ir apuntando a eso, pero a ser responsables. ¿En qué sentido? Ok, vas a aumentarme la edad, vas a aumentarme la cotización, pero me mejoras la fórmula de cálculo. ¿Eh? Y la fórmula de cálculo tiene que ser una fórmula actuarial basada en salario básico regulador, aunque existan legisladores actuales que eso no lo entienden y lo que hacen es salirse a burlar. ¿Verdad? No voy a mencionar nombres por respeto a este espacio, pero hubo una personita ahí que está en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que dijo que yo estaba equivocado porque el salario básico regulador no existe, a juicio de esa persona, desde hace 26 años. ¿Y sabes qué dice el artículo 95 del decreto 614 aprobado en el 2022, Neto? El título del artículo 95 que esa personita aprobó se llama salario básico regulador. ¿Cómo no existe desde 26 años? Okay. Entonces, esa es la primera. Segunda, ¿no les parece, porque este servidor lo consideran del frente, de arena, de donde crea, en la imaginación de ellos que yo soy, ¿verdad? Y les caigo mal por eso, y también por decirles la verdad en su cara, vaya, aquí van otras dos, sencillas. Propuestas. Propuestas, sí. Y es reto para el país. Hey. Primera, ¿no nos quieren solucionar ese problema que acabamos de ver en el cuadrito en pantalla? Bueno, me hacen accionistas a cada cotizante de las AFP y punto. ¿Qué ha pasado con la idea de crear un propio banco de pensiones? Esa es otra. De los trabajadores. Esa es otra, Neto. Y está en el artículo 46 de la Constitución, o sea, que tenemos amparo legal. Porque sería lo más correcto, pues, si todos los fondos de pensiones basados en un banco hasta de préstamo servirían. Pero eso, Neto, perdón, eso lo podés abordar al convertir en accionistas a los cotizantes. Claro, pues sí, ahí seríamos todos. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, con interés compuesto, por ejemplo. Nos están prometiendo un 7%. Dejémoslo al 7%. Metes la cotización, engrosas tu fondo por un lado, pero como esa cotización paga una comisión que también tú la vas a devengar como accionista, al final tenés del año un dividendo que va a sumarse a esto. Si lo clavan, perdón el término, a lo popular, con altos intereses por un crédito. Exacto. En lo particular, entonces, ¿por qué no hacerlo en un propio banco donde si te suben siempre va a quedar para el mismo fondo de pensiones? ¿Qué es lo bonito de esta propuesta que estoy mencionando? Perdón. Tú acabas de mencionar a Asafondos, ¿eh? Preocupados ellos por mantener el negocio. Pues con esta propuesta se mantiene el negocio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí es la parte que ellos no les gusta. Ah, que el pastel ya no solo se lo comen un grupito, se lo comen todos. Pero pones que en un dado caso una figura de un banco de los trabajadores, o banco de pensiones, sea incluso administrado o sean actores ellos. Por supuesto. Por eso estoy diciendo, nos convierten en accionistas a los que cotizamos a la AFP. ¿Va? Y el pastel lo comemos todos. Todos. ¿Y cuál es el ¿Esa problema? Esa es tu propuesta. Sí. Perdón, estoy traduciendo un poquito. Segunda. Sí, pero aquí viene una tercera. Vaya. No les parece ni la primera ni la segunda, aquí va la tercera. Ese problema que vimos en la pantalla se llama estafa. En términos concretos, Neto, es estafa. ¿Por qué? Durante 4 años no te van a pagar ni capital ni intereses, porque a espalda de los trabajadores, los dos actores que han sido los ganadores han negociado un canje de deuda donde se autorrecetan una permuta de 4 años y el trabajador pierde capital e intereses durante esos 4 años, incluso confesado por las mismas AFPs. ¿Eh? Ellos sacaron un tweet el año pasado, o este año, creo que fue a inicio de este año, ahí por el mes de marzo, donde en efecto confesaban que habían negociado ese canje. Bien, por haber hecho eso, el reto que hago yo al país hoy, este día, y lo he hecho siempre, es: me quitan la obligatoriedad de cotizar al sistema. ¿Ya? Que hoy sea voluntario, soberanamente, como decisión individual de cada persona en este país, si va a cotizar o no. ¿Ya? Eso sí, me devuelven hasta el último 5 de lo que yo he aportado al momento de haber una reforma de ese nivel.
es lo justo. Sin duda alguna, es importante conocer cuál va a ser el estado o el comportamiento que vamos a seguir teniendo, especialmente cuando entiendo que ustedes han estado haciendo un monitoreo específico sobre el tema de las temperaturas y también del sistema de lluvia. Hay una, digamos, hay un estudio amplio de ver el comportamiento climático, ¿no? Claro, nosotros en el área de clima y agrometeorología tenemos pues una dinámica en donde día con día vamos viendo pues los registros que tienen nuestras estaciones y vamos haciendo pues estadísticas, así como también comparaciones con promedios que nosotros le llamamos normales climatológicas, y eso nos permite ver qué tan fuerte están los diferentes fenómenos, ¿verdad? Por ejemplo, las altas temperaturas, las olas de calor y el caso pues más relevante con respecto a las cantidades de lluvia que se obtienen. Ok, en el comportamiento, si queremos ver de ese escenario, recordemos temperaturas, lluvias, ¿verdad? Sí. Estación de sequías y todos estos otros efectivamente variables de, o indicadores, correcto, o fenómenos dentro de la época lluviosa, pues hay muchas cosas que hay que monitorear, aparte de las condiciones del tiempo, que son los colegas que salen todos los días diciendo las condiciones que se esperan. Pues dentro del área de clima estamos viendo también la posibilidad de eventos extremos, llámese temporales, o incluso pues también en donde hacemos bastante énfasis es en la ocurrencia de sequías meteorológicas. Entiéndase sequía meteorológica como la ausencia o la restricción de lluvias, que da paso luego ya al otro tipo de sequías, que son la agrícola, la hidrológica, pero esas ya competen pues a otras áreas. Ahora, este fenómeno no es normal, de hecho creería yo que ha sido observado con cierta preocupación, el tema de las temperaturas. Claro, eso es atípico, nunca se había visto. Si nosotros vemos el registro de temperaturas históricas, incluso hay un sitio que tiene pues registro de más de 100, 150 años, y usted puede notar la curva de 2023 sobre todas ellas, incluso muy por encima del promedio que tienen todas estas esas series históricas. Eso es pues parte del cambio climático, cambios en microclimas también, porque incluso eso también estamos observando en nuestro país, que en las zonas que suelen o que en la mentalidad de todos salvadoreños suelen ser las más frescas, como es la parte norte, la zona montañosa en la parte norte del país, es en donde se está viendo mayor impacto o se vio mayor impacto al inicio del año con olas de calor. ¿Qué dicen esas, qué nos dicen estas gráficas? Bueno, la que está ahorita en pantalla nos muestra el comportamiento de la temperatura mínima a escala nacional, es decir, el promedio nacional. En la línea naranja tenemos el promedio normal, que es el promedio de una serie de 30 años, en donde se usa como referencia. Todos los países del mundo pues utilizamos la serie del 91 a 2020 para poder comparar. Vemos que este es el caso de temperatura mínima, es decir, la temperatura de horas de la noche, y vemos que prácticamente todos los meses se ha superado el promedio, a excepción de febrero, que fue cuando tuvimos mayor influencia de algunos vientos nortes y frentes fríos, que permitió un ligero descenso, pero sí podemos observar que de 17.4 pues se pasó a 17.6, ¿verdad? Perdón, de 17.6, que es el promedio, se registraron 17.4. Entonces, vemos, se evidencia de esta forma que las temperaturas pues han estado muy por encima del promedio en nuestro país. Yo creo que es importante también ver la parte cultural, que creo que nos compete a usted, me compete a mí, qué hacer por el tema de cuidar nuestros recursos y especialmente para evitar el deterioro de nuestro medio ambiente, porque ahí tenemos a la base situaciones meteorológicas, huracanes, por ejemplo, el que tenemos hoy en día, Francine, ¿verdad? Que tenemos en el caso de México. Sí, y cuéntenos un poquito de la temporada más fuerte, que entiendo septiembre es el que más nos golpea a nosotros o a toda la región, bueno, con el tema de huracanes. Claro. Varias preguntas, varios componentes en el análisis. Sí, vamos a tratar de abarcarlas todas. Okay.
Bueno, con nuestra responsabilidad, nosotros tenemos ese llamado a tener un conocimiento climático, nosotros le llamamos así, en pequeñas reuniones que tenemos con pequeños grupos de productores, agricultores, ganaderos, en donde se les hace ver que el conocimiento climático implica las repercusiones que tiene la atmósfera hacia nosotros y lo que nosotros podemos provocar hacia la atmósfera. Algunos dicen, ¿cómo, verdad? La atmósfera hacia nosotros es de repente estas tormentas fuertes que pueden generar daños en infraestructuras, en nuestras casas, los ríos. Pero nosotros también podemos tener influencia sobre estas condiciones atmosféricas en el sentido de que estamos contaminando, estamos llenando de basura nuestras calles, nuestros bosques, talando árboles o deforestando y cambiando en sí el microclima que pueda tener algunos lugares. Es parte de las razones por las que también la zona norte puede ser que se esté viendo que las olas de calor están persistiendo. No son los lugares más cálidos. Una ola de calor no es a donde está haciendo más calor, sino que donde la temperatura es más alta de lo que suele ser. Tenemos entendido que hay mucho desarrollo de turismo y viviendas en estos sectores, que quiera si uno está afectando también a las temperaturas en esos países. Luego, me preguntabas acerca de la temporada de huracanes. Antes de llegar a eso, sobre el fenómeno del impacto que tenemos hoy en día, vamos a ver, tenemos ahí la imagen de Winning. Sí, bueno, ahí está, ¿verdad? Que entiendo que ese es que está golpeando ahorita en este momento toda la zona de la costera. Sí. De México, queriendo golpear también Houston, creo que Texas, ¿no? Sí, correcto. Va, Nueva Orleans, creo que es previsto que entre, ahí va hacia el norte. El sistema, de manera indirecta, pues sí ha causado un pequeño acercamiento de la zona de convergencia en nuestro país, y por eso hemos visto que hoy hemos amanecido pues muy nublados y con esas probabilidades de lluvia. Además, pues también se tuvo el paso de una onda tropical y los remanentes de humedad pues han causado que durante la noche y madrugada en algunos sectores del país pues hayan tenido presencia de lluvias y tormentas. Okay. Vamos a seguir teniendo obviamente tormentas porque no ha terminado entonces el invierno. No, septiembre estadísticamente es el mes más lluvioso. ¿Sí? Por lo tanto, pues sí esperamos o estamos previendo que podamos tener mayor actividad de lluvias en lo que resta del mes. Actualmente pues ha caído alrededor de 77 milímetros a escala nacional y pues... ¿Y ese es el estándar normal de la época en comparado con los años anteriores o andamos un poquito? Estamos bastante arriba. De hecho... Hemos tenido un invierno copioso entonces. Sí, exactamente. Bueno... Desde junio hasta agosto, el promedio de cada uno de los meses se superó con respecto a la normal. Para decirte que el mes de agosto cerró con lo que en la normal nos indica que cierra septiembre. Entonces llevamos como un mes y un par de días adelante con respecto a los acumulados. Pero esperamos pues que de acuerdo a nuestras perspectivas durante este mes podamos tener algún evento de temporal, de lluvias con características de temporal. Mantengamos la influencia de ondas tropicales sobre nuestro país, que estarán manteniendo pues esas lluvias con mayores probabilidades en horas de la tarde y horas de la noche. Eso sí, lo que hablábamos al inicio, las temperaturas altas van a continuar. ¿Nos va a golpear más lluvias o fenómenos? Porque hoy en el Pacífico aparecen más, ¿no? Que no era muy común tenerlo en el pasado, ¿no? Casi siempre eran los estos del Atlántico. Siempre son los que causan mayor influencia sobre nuestro país o mayores impactos, estos que se forman en la cuenca del Atlántico, especialmente los que entran en el área del Caribe y no digamos los que entran sobre territorio centroamericano. Los del Pacífico es poca la influencia que podemos observar, sin embargo, si estos logran desarrollarse de manera rápida al sur de las costas de Centroamérica, es cuando tenemos influencias de esos sistemas. Generalmente siempre se han visto la génesis o las áreas inestables con probabilidades de ciclogénesis al sur de Costa Rica, de Nicaragua o incluso de nuestro país, y a medida pues el viento alisio mueve estos sistemas es cuando ya se desarrollan o se
fortalecen al sur de México. Es por eso que nosotros no los vemos de una manera directa y que tienen menor frecuencia en la influencia sobre las condiciones. Tenemos una muy buena capacidad para poder estarlos monitorando. Y el fenómeno atípico que sí vamos a tener de cara a lo que resta este invierno. Bueno, efectivamente, el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales pues se ha visto fortalecido en los últimos años. Tenemos profesionales en meteorología pues que están bastante dedicados y bastante enfocados pues en brindar a la población la información más precisa. Vemos que hemos aumentado en cierta forma los pronosticadores que éramos al principio. Esa capacidad humana de especialistas. Correcto. ¿No? Así como también pues nos hemos visto fortalecidos en herramientas, en capacitaciones, en tecnología y todo esto. Exactamente. ¿No? Tenemos pues las herramientas de radar, de satélite que nos permiten pues tener un monitoreo más en tiempo real y así como también herramientas que nos permitan estadísticamente ver los datos, recuperarlos, limpiarlos, darle una calidad como para poder hacer ese tipo de referencias o comparaciones de las que hablábamos al principio. Ok, bueno, atípico, vamos a esperar a cómo sea el comportamiento de... Claro, atípico en el sentido de que no es algo que se dé todos los días, ¿verdad? Pero sí en el mes de septiembre suele haber algún sistema o algunas lluvias de temporal. Okay.